Bueno, imagino que estamos al aire ya en estos momentos y estoy súper contenta porque vamos a tener una conversación con la escritora Antolina Ortiz. Antolina, ¿cómo estás? Ay, muy emocionada de estar contigo a la distancia. Yo también y pues buenas tardes a la gente que se está conectando ahorita y a la que se va a conectar después, porque esto va a quedar grabado, así que si nos ven después, pues les mandamos muchos saludos. Y no sé, te presento brevemente para que la gente te conozca. Antolina nació en la Ciudad de México, estudió filosofía, algo que me parece muy interesante y que quiero hablar de eso contigo más tarde. Llegaste a vivir a Canadá en el año 2000 y estuviste aquí un ratito, después hiciste una pausa, te regresaste a México y volviste ¿en qué año? ¿En 2017 o 18? En el 17, En el 17. exactamente hace 3 años, el 13 de agosto, me acuerdo. Ok, wow. Y bueno, y llegaste para dedicarte a escribir de lleno, ¿no? Dedicarte full time a la escritura. Sí, ya ahorita me estoy dedicando casi de tiempo completo a la escritura. Estoy también de mamá de tiempo completo. Pero sí, la idea es poder trabajar más en mis escritos ahorita. Okay. Bueno, y les cuento también que Antolina ha escrito libros de crónica, de poesía, de cuento, pero el género que ha desarrollado más es el de la novela corta y precisamente el año pasado ganó el concurso, bueno, el premio más bien del concurso de novela corta 2019 organizado por la editorial mexicana Paralelo 21 y el Proyecto Cultural de Escritoras Mexicanas por su novela Seda Araña, que es la última que publicaste, ¿cierto? Sí, exactamente. Pues muchas Sí. felicidades. Gracias. Yo sigo emocionada con eso. No es para menos. Oye, pues me gustaría empezar ya con las preguntas. No sé si ya hay gente conectada, Claro. espero que sí. Y me gustaría comenzar por el principio y preguntarte cómo llegaste a la literatura. ¿Cómo fue que decidiste o en qué momento de tu vida decidiste dedicarte a escribir? Estoy bien agradecida, Paula, de que me hayas mandado las preguntas un poquito antes, porque me dio tiempo de pensar en historias que pueda contarles. La mayoría de ellas van a ser verdaderas, otras ficción, pero Sí. la literatura me atrapó desde que yo tengo uso de razón. Entonces, realmente desde que yo era chiquitita hacía libritos. Yo creo que desde antes de que supiera escribir ya estaba haciendo dibujos que significaban historias. Entonces, para mí la escritura siempre ha sido parte de lo que soy. También yo quisiera, y esta es una de las historias que afortunadamente por haberme pasado las preguntas antes, se me ocurre que puede ser algo muy interesante platicarles. Y es que cuando yo era pequeña, murió uno de mis hermanos, que éramos muy cercanos, jugábamos mucho, de acuerdo, aunque era yo muy pequeña, y esto me marcó mucho. Yo creo que fue a raíz de esta pérdida tan grande que la literatura también cobró muchísima importancia en mi vida, porque fue el arte y a través de la creación literaria que yo encontré una ancla y yo encontré belleza en la vida. Y a pesar de ese dolor que estaba viviendo de niña, ¿no? Entonces, me es muy interesante que muchos de la gente que nos encanta el arte tenemos también esta sensibilidad hacia la vida, hacia la muerte, hacia la vida. Y es uno de los temas que en tus preguntas posteriores vamos a ver, ¿no? También los temas de los que me he encariñado, ¿no? Sí, justamente eso quería preguntarte, ¿cuáles son esos temas o cuáles son las experiencias de vida, no de tu vida personal, sino de la vida en general, que a ti te gusta explorar por medio de la escritura? Lo que Sí. comúnmente llamamos las obsesiones del artista, ¿no? En el lenguaje coloquial del arte, ¿cuáles son tus obsesiones? ¿Qué es lo que te gusta tratar? Sí, los temas que me mueven muchísimo son obviamente el tema del milagro de la vida, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, cuando yo toco ese tema,
y puede ser una realización como muy sutil, ¿no? O sea, de repente veo una hormiga y el hecho de ver una hormiga y de cuestionarme, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es este bicho? ¿Qué está pasando? Que el momento en el que coincidimos el bicho y yo en este planeta, en esta realidad, ese instante me conecta con qué soy, mi vida, con mi muerte, mi temporalidad. Son preguntas que ahorita mencionabas un poquito por mi formación o de formación filosófica. Son cosas que me cuestiono mucho. Yo tengo muy, muy mala memoria, entonces hago pésima filosofía porque no me acuerdo de las reflexiones de otros y de repente se convierten en mías sin que me acuerde de dónde vienen. Pero me gusta muchísimo la ficción porque justamente puedo mezclar todo eso y convertirlo en un cuento, que ya es ficción. Ya no tengo que buscar la referencia porque ya lo mezclé todo, hice un collage y se convierte en mi obra. Entonces, los temas que me encantan son la vida, la muerte, la sensualidad, porque la sensualidad a través de mis sentidos es que me conecto con mi vida. El olfato, la piel, todo lo que soy, mis ojos, mis oídos. Entonces, es eso lo que me mueve mucho para escribir, es como un tejido. Ahorita hablábamos justo antes de que empezara la presentación sobre cómo los medios de comunicación están cambiando nuestra forma de vivir. Y yo pienso que es increíble cómo estamos todos ligados. O sea, realmente prendes tu computadora y estás en el mundo. O sea, ya no es tu cuadra, ya no es tu calle, ya no es tu casa, ya es el mundo. Y la fusión de todo lo que somos es increíble. Ya no puedes decir que ya no sabes lo que está pasando allá porque ya estamos todos conscientes de lo que está pasando. Y eso me gusta relatarlo dentro de mis ficciones. Cómo lo que yo digo, mi voz, se puede convertir en algo que modifica la forma de moverse de otra persona en otro lugar. Entonces, estos tejidos que en Ser Araña están muy claros, aunque en Otumba también. En Otumba están muy presentes. Otumba es un limbo. Es una mujer que está muriéndose y cómo su conciencia entra en este entramado, en este tejido, en donde todos los seres están muertos y muriendo y vivos también, porque la muerte es parte de esta vida. Entonces, es este tejido el que me parece que nos convierte en lo que somos. No soy una isla, soy claro. Con todos. Sí, me parece súper interesante esto que dices y creo que tiene mucho que ver con algo que dice una escritora, Cristina Rivera Garza, escritora mexicana. Sí. Dice que precisamente la literatura, la escritura es este espacio que funciona como un tejido donde se conectan todas las voces o diferentes voces que muchas veces en la realidad aparentemente no están conectadas, pero en la literatura existe la posibilidad de que converjan, incluso con el lector, ¿no? Entonces, para mí es, en tu novela de Tres Silencios, hay esta metáfora que me pareció hermosa, donde incluso la literatura da voz a no quiero hacer un spoiler, pero vos a la gente que muere, ¿no? O sea, una persona puede fallecer, pero se mantiene viva en la literatura o a través de la escritura. Sí, sí, totalmente. Es que eso es la maravilla del arte. O sea, uno se pregunta qué es la literatura, qué es el arte. Porque, o sea, estás leyendo tu libro y de repente, y esto lo decía mi expareja de Tres Silencios, ¿no? Decía que si no llorabas te devolvían tu dinero. Entonces, la idea es que estás leyendo el libro y de repente estás metido en la historia de este otro personaje que ni siquiera es real, porque Marcela nunca existió, aunque digan que en qué se me parece. No, Marcela es ficción. Okay. Oye, y hablando del mundo del arte, ¿cómo sí. encuentras tu estilo? Porque yo después de haberte leído, sí identifiqué que tienes un estilo y esto es súper importante, me imagino, ¿no? Para todos los artistas, encontrar su propia voz, encontrar el sello que los identifica. Hay veces que uno ve una película, bueno, no sé, películas y puedes decir, bueno, por los diálogos o por la estética es de tal director y eso me pasó con tus textos. ¿Cómo hiciste para encontrar esta voz que te identificara o con la que te sintieras cómoda? Yo creo que la voz me encontró a mí, Paula. Yo creo que
Llevo más de 30 años escribiendo ya de manera formal. Como te decía al principio de esta charla, que yo empecé a escribir o a hacer mis historietas cuando era yo chiquitita, ¿no? Pero realmente de manera formal llevo más de 30 años escribiendo, y se me hace que es a través de las lecturas que mucho se ha formado mi voz. A mí, por ejemplo, Albert Camus, cuando estaba estudiando filosofía, yo lo leía y decía, es que yo pude haber escrito esto, porque esto es lo que quiero decir. Entonces, cuando leía, y digo Albert Camus por decir un nombre, cuando me preguntan quiénes son tus favoritos, es que depende de mi momento, depende de tantas cosas, ¿no? Y tú que eres maestra de literatura lo sabes, hay tanta, tanta literatura tan extraordinaria, de tantas culturas. Definitivamente cuando leo a Camus, a Barico, a Juan Rulfo, pues yo reconozco algo que yo quiero tener en mi trabajo, y son cualidades que, con las que me identifico. Entonces yo supongo que mi voz se va creando de lo que leo, y se va creando también de escribir. Como me decía un tallerista con el que trabajé hace muchos años, me decía, si quieres ser escritora, si quieres ser escritor, escribe, básicamente. O sea, si quieres encontrar tu voz, pues habla, ¿no? Sí, porque a veces tenemos la idea romántica de que el escritor se encierra una semana, se sienta, escribe y ya, se acabó el libro que gana el Concurso Nacional de Novela Corta 2019, pero me imagino que antes hay muchísimos años de trabajo, ¿no? Muchísimos errores, sí, y frustración. Sí, supongo que así sucede, sí ha de haber sucedido alguna vez en la historia de la humanidad, porque la realidad es más rara que la ficción, pero normalmente escribir un libro es muchísimo trabajo, son años. O sea, yo un libro no tardo menos de 3 años para sacarlo, ¿no? Entonces puedo escribirlo muy rápido, pero luego el momento de la corrección puede tardar 2 o 3 años. Sí, sí. Entonces es un proceso, es lento, es muy doloroso. Si ustedes lloran cuando me leen, pues yo lloré mucho más cuando me escribí. Y es encontrar esa voz, y no se imaginan todo lo que he tirado. Sí se imaginan, los que escriben lo saben, todo lo que uno tira antes de atreverse, y a mí me da muchísimo miedo enseñarles lo que estoy escribiendo. Te prometí, Paula, darte algo de lo nuevo, sí, y no pude, no me atreví. Pero me lo vas a dar, ¿eh? Te lo voy a dar, no sé cuándo, pero sí. Oye, ¿a quién le das normalmente tus textos para que los lean antes de que tú lo envíes a la editorial? Mira, esa es una gran pregunta, porque también un libro no es una cosa que yo hago, ¿no? Un libro es un proceso, así como cuando ves la película y al final salen todas las personas que la realizaron. Yo creo que un libro es un poquito la misma cosa. Entonces, un libro, pues sí, yo me eché el 90% de la sangre y las lágrimas que están allá adentro, pero están los editores. Yo ahorita estoy trabajando con 2 personas en México extraordinarias. Voy a guardar sus nombres en anonimato. Son extraordinarios lectores, son extraordinarios correctores de estilo y demás, y básicamente me sirven como espejos. Entonces yo lo que hago es darles mis novelas cuando yo ya no veo, porque después de leer más de 100 veces una novela ya no la leo, ya no veo nada, básicamente. Entonces me la devuelven con comentarios. A veces hay algún comentario positivo, normalmente no, normalmente es chambearle más, ¿no? Uh-huh. Y pues eso se trata, de chambear más, y entonces pues hay que chambearle, y es un proceso, se las devuelvo, me la devuelven. Después de eso hay lectores, como con una tesis, uh-huh, y luego empieza ya el proceso editorial, cuando empiezas ya a trabajar con, pues para publicar, que no necesariamente todo lo que uno escribe tiene que ser publicado. Yo creo que eso es un error, pero bueno, ese es otro cuento, esa es otra historia. Bueno, aquí en pantalla estamos viendo, o estábamos viendo, la portada de las 3 novelas de Antolina. Como que te pierdo. Sí, aquí están la primera, 3 silencios, la segunda, Otumba, y la última, Seda Araña. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en los comentarios y más tarde las leemos y las respondemos, por supuesto. Oye, Antolina, me queda una duda. ¿Tú todavía conservas esos libritos que hacías de niña? Híjole, no.
Probablemente mi mamá tenga alguno y ¿sabes qué? Debería recuperarlo ahora que lo dices. Sí, porque justamente cuando antes de entrar al aire hablábamos sobre la dependencia que tenemos a la tecnología, pero de repente rescatar los materiales, los objetos, es maravilloso, ¿no? Así que si pudieras rescatar eso, estaría genial. Sí, tienes razón. Y además cuando uno escribe, antes de tener todas las lecturas que uno después tiene y todas las estructuras mentales y demás que uno tiene, ha de ser bien interesante, ¿no? Ver lo que uno llegó a hacer. Sí. Oye, otra pregunta que quiero hacerte es sobre la construcción de tus personajes femeninos. Eso me llama mucho la atención porque la próxima sesión de otoño, en septiembre, yo voy a dar un taller sobre literatura femenina. Vamos tanto a leer como a escribir desde la experiencia femenina, precisamente. Y me gustaría saber, ¿cómo haces tú para construir tus personajes? ¿Cómo los imaginas? Porque yo puedo percibir, leyéndote, puedo percibir que haces un trabajo muy profundo porque veo que son personajes, tus protagonistas, por ejemplo, Marcela en Tres Silencios, Silvana en Otumba y Elsa en Seda Araña. Veo que son personajes que son muy introspectivos, muy autorreflexivos, que tienen una conexión muy fuerte con su memoria, con su infancia. Yo me pregunto si tú piensas en la infancia de tus personajes. Y veo que tienen también esto que decías, una conexión muy fuerte con el mundo exterior a partir de los sentidos, de lo sensorial y lo sensual. Así que me intriga saber cómo construyes a tus personajes. No sé si estoy cometiendo una indiscreción y no quieras revelar el secreto de tu creación, pero si nos puedes contar un poquito. Lo que pasa cuando yo escribo, y no creo que haya un secreto, y si lo hay, no lo sé, entonces no te lo podría decir. Cuando creo a mis personajes, hay una cosa que yo creo que para mí es muy importante y es no usar recetas de cocina cuando escribo. Entonces, mis libros todos son muy, muy diferentes. Si te das cuenta, o sea, Otumba es casi escrito por otra persona que Tres Silencios o que Seda Araña. Y la idea es echarme un clavado en mi inconsciente y hacer un proceso. Y de hecho es tan fuerte este proceso que cuando yo me releo, a veces no reconozco lo que escribí. Yo no sé si esto le sucede a otros escritores o artistas. Es muy probable que sí, porque es lo que llaman la musa, ¿no? O sea, estoy totalmente tomada por la musa. Y a veces releo el libro y digo, ¡guau, qué bonito libro! Pero yo no sé que yo lo escribí, ¿ves? Cuando ya soy lectora y ya no soy escritora de mi propia obra. Entonces, cuando me preguntas cuál es el proceso que hago para crear al personaje femenino, bueno, yo te diría, primero que nada, que yo creo que es al revés. Yo creo que son mis personajes femeninos los que me crean a mí. Y es a través de la escritura que yo devengo en lo que soy. Como persona, como ya no solo como escritora, como persona, hay muchas cosas que cambian en mí con cada libro, me modifico con cada personaje que estoy escribiendo. En Seda Araña, que es la última novela que tengo publicada, el final del libro iba a ser muy diferente. El final iba a ser y Lo que me sucede es que yo creo al personaje a través de la historia. Pongo la historia, pongo al personaje y empiezo a seguir al personaje dentro de la historia. Entonces, a veces yo creo que va a ir hacia un lado la novela o la historia y en realidad el personaje me lleva hacia otro. Tres Silencios, que es la primera novela que tengo publicada, sucedió algo parecido. Y es que yo pensé que le iba a pasar una cosa a Marcela. Y le pasa otra cosa. Y yo no quería que le sucediera eso. Yo no quería. Yo decía, es que eso no lo quiero para mi personaje. Y no se los voy a decir para no spoileárselo. Tienen que leerme. pero fue dramático para mí porque yo realmente no quería esto para mi personaje. Y es lo que tenía que suceder. Porque ahora cuando la gente lo lee, ahí es a donde se dio la catarsis, ¿no? Ahí es a donde el lector dice, wow,
O sea, este sentimiento tenía que haber fluido de este personaje. Sí. Y como lector te transforma. Y yo como escritora me transformé porque solté. Claro que al decir estoy siguiendo a mi personaje y estoy dejando que siga una historia, a lo que me refiero, y aquí tendría que entrar el terapeuta, estoy trabajando con el inconsciente y estoy soltando completamente. Es un poquito como el surrealismo, ¿no? O sea, estás dejando que suceda la historia. O Tumba creo que es el ejemplo absoluto, ¿no? O sea, tú lees Otumba y al principio dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esta novela, ¿dónde me lleva? No lleva a ninguna parte. Pero si aguantas tantito y dejas que tus sentidos y no tanto tu intelecto te lleven, porque yo considero que estoy creando arte. Entonces, uno sigue la historia hacia donde los sentidos lo llevan y de pronto estás en una cascada, ¿no? O sea, ya no te puedes detener y te va a llevar la historia hacia donde te tiene que llevar, porque es un trabajo más de inconsciente que racional. Por eso te digo que no soy realmente filósofa, soy más bien artista. Ya, pero y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Me imagino, para esperar a saber a dónde te va a llevar el texto. Y justamente ahorita estábamos viendo unas imágenes que son de un artista también mexicano, Damián Siqueiros, que inspiraron, que fueron inspiradas en tu obra. Yo ahorita mencionabas que tus novelas son diferentes, pero yo encuentro que sí tienen cosas en común, que es justamente ese estilo que yo veo súper poético en tu escritura, y aquí se refleja muchísimo en este trabajo de Damián. No sé si nos puedas contar un poquito de esta colaboración. Las fotos me parecen preciosas. Sí, son maravillosas las fotos. Él hizo un taller de fotografía en la Ciudad de México. Fue a la Ciudad de México a dar este taller. Y fue increíble para mí porque un poquito antes de que se fuera me dijo, oye, me gustaría usar tu libro Tumba como inspiración para la gente que va a estar trabajando conmigo. Y efectivamente él reinterpretó la novela, hizo sus imágenes fotográficas y fue increíble, Paula, porque cuando vi las fotos dije, es que esta es mi novela. Y verlo visualmente fue muy fuerte para mí, porque yo la tenía aquí adentro, pero nunca lo había visto fuera, ¿no? Entonces, no me ha pasado muchas veces, sí me ha pasado, pero no muchas veces, y nunca tan fuerte como en esta ocasión, en la que trabajo con otro artista, y hemos hecho una mancuerna muy bonita, Damián y yo. Yo creo que nos entendemos, estamos en la misma sintonía de locura. Entonces, estas imágenes son eso, perdón. No, te iba a decir que esto que dices es un poco paradójico porque tu escritura, lo que tú escribes, a mí me parece muy visual. La poesía que manejas en tu prosa me da imágenes como demasiado concretas y me gusta. Y cuando vi estas fotos de Damián también dije, es que sí, son Antolina, son el universo de Antolina totalmente. Sí, 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 él lo leyó, él lo entendió, él lo transformó en una fotografía. La fotografía es una forma de arte que me gusta muchísimo y probablemente mi frustración de no ser buena fotógrafa lo ha transformado en literatura. Entonces probablemente es eso, pero sí tienes razón. Y lo que decías hace ratito, que todas mis novelas tienen algo en común, sí, sí lo tienen también. Sí lo tienen, aunque son historias y estilos tal vez muy diferentes cada una de la otra. Sí. Oye, ya has escrito géneros también diferentes. Como mencioné hace ratito, escribes sobre todo novela corta, pero has escrito poesía, crónica, cuentos para niños. Y hay algo de lo que nunca te he escuchado hablar que me da curiosidad, que es la crónica, un libro que escribiste que te prologó Elena Poniatowska, que es sobre niños de la calle, que parece alejarse de este mundo de ficciones. No sé, cuéntame un poquito. ¿Fue el primer libro que escribiste, que publicaste? Fue el primer libro que publiqué. Fue a raíz de un servicio social que hice con la Universidad Iberoamericana, trabajando con una institución que trabaja con niños en la calle en la Ciudad de México, que es Casa Alianza. Y la idea era hacer entrevistas de los muchachos y escucharlos, de los niños, de los muchachos y escucharlos, y tratar de dar esta lectura o esta posibilidad de lectura a la gente que estuviera interesada, porque a mí me
me parece una realidad tan difícil y no le veía yo salida, ¿no? No. Entonces era muy importante para mí entrar en ese universo para tratar de ver opciones de qué pueda hacer uno. Para mí la forma de hacer algo en mi mundo, porque vivimos en un mundo con mucho dolor, es una realidad con mucho dolor esta. Entonces mi forma de dar algo de vuelta, digamos, es escribir. Entonces con vidas... Vidas callejeras, pasos sin rumbo, lo que yo quería era hacer como una especie de recopilación de las historias de los jóvenes, metiendo lo menos mano posible, y la gente que lo lee, pues, puede decidir cómo puede ayudar, ¿no? Cada quien estamos dentro de diferentes posibilidades, y si todos hacemos algo, pues va a ser un cambio enorme. Elena Poniatowska hizo el prólogo y con eso hizo el cambio enorme también, porque ella impulsó el libro a lo que llegó a ser, que vendió muy bien, que la gente lo recibió muy bien y me dio enorme gusto, porque esto significa que hay interés en hacer cambios. Entonces esa fue mi aportación. Es un libro que me da mucha pena, está muy mal escrito. Yo no tenía las herramientas y el conocimiento que tal vez ahorita sigo desarrollando y tengo un poquito más. Lo hubiera escrito de una manera muy diferente y pues pido disculpas a los chicos que no les supe dar como lo que ahorita les podría dar con las herramientas que ahora tengo, pero bueno, yo tenía 20 y tantos años y es lo que pude aportar y fue un escalón maravilloso. A mí me cuesta mucho trabajo escribir directo sobre la realidad. Siento que la metáfora es una herramienta que me funciona muy bien como un bisturí para entrar hacia adentro del alma. No sé qué sea el alma, pero adentro de la cabeza del lector y del corazón y tratar de abrir los ojos para que veamos la realidad increíble que estamos viviendo, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Sí. Y justamente decías hace ratito que sientes que la filosofía no influyó tanto en tu escritura o en tu vocación o actividad literaria, pero me hace pensar en algo que dijo Guillermo Fadanelli, un escritor mexicano. Él dice que no encuentra mucha diferencia entre un tratado filosófico y una novela. Él dice que son prácticamente lo mismo. La diferencia es que en la novela los personajes representan ideas y en el tratado filosófico es la voz del autor el que proyecta la idea, ¿no? Entonces, yo, bueno, sí estoy de acuerdo con esto y sí veo en tu escritura precisamente esto. Y ahora que dices que te sientes más cómoda creando ficciones, pero al final le estás dando, estás cuestionando ideas, realidades, inconscientes a través de personajes ficticios, así que... Desde mi punto de vista, sí tienes una influencia ahí de la filosofía y de la psicología, que a final de cuentas son áreas del conocimiento humano que están estrechamente relacionadas. Es imposible separar literatura, arte, psicología, etcétera. Sí, y de hecho, si quieres que el personaje de la novela sea convincente, tienes que entrarle a todo esto, porque si no se queda un poco superficial, ¿no? Entonces... De hecho, casi siempre, no siempre, siempre que escribo consulto a psicólogo para que me diga por dónde va el personaje, porque yo a veces siento que va hacia un lado y me tienen que ajustar un poquito, ¿no? Eso se me hace muy importante. Pues qué bueno que dices que hay filosofía en mi obra, porque me eché 10 años de estudios. Yo digo que no, pero qué bueno, si no, se nos fue tirado a la basura, ¿no? Yo que estoy del lado de la crítica y el análisis, te digo que sí. Ok, buenísimo. Sí. Oye, ¿y cómo impactó la migración, el hecho de que hayas venido a vivir a Canadá en tu escritura? Porque yo me imagino que hay un antes y un después. Sí, totalmente. De hecho, mi historia de migración a Canadá es un poco conflictiva, complicada. No sé, es la segunda vez que regreso a Canadá. Qué valiente. Sí, bueno, los inviernos y todo. No, el invierno me encanta. La verdad es que hay cosas mucho peores que el invierno. Ya lo sabemos. Desafortunadamente en este planeta de nuevo conflictivo y doloroso en el que vivimos, el frío es el menor de los males.
la migración, yo soy muy nómada, siempre he estado muy, siempre he estado moviéndome mucho. Yo me considero ciudadana del mundo, amo con todo mi corazón México, yo nací en México, amo México, llevo unos 3 años ahorita en mi segunda migración que hice a Canadá, y amo Canadá, adoro Canadá, se me hace un país maravilloso, y lo que más me voy dando cuenta es de que en realidad amo mi planeta, y amo no solo el planeta, sino todo este lugar a donde vivimos. Es impresionante, ves hacia el cielo y todo lo que ves hacia los insectos y en sed araña, ¿no? Las arañitas y ves todo lo que somos, todo lo que nos rodea y me parece increíble. Entonces, la migración sí ha influido mucho, ya para cuestiones prácticas, hay un tema un poquito complicado que es escribir en español en un país en el que se habla inglés o francés. Entonces, sí ha sido difícil. He tenido yo que estar en contacto con México para publicar, para moverme. La distancia es súper difícil. He conocido gente maravillosa que ha apoyado mucho mi trabajo, han creído en mi trabajo y han seguido llevándome un poquito de la mano para enseñarme por dónde va la cosa. Aquí, por ejemplo, me encontré con Silvia Alfaro, que tiene una editorial que apoyó muchísimo mi trabajo. Me encontré con José Antonio Villalobos y apunté sus nombres porque no quiero olvidar a ninguno. Ingrid Beckerman ha sido increíble, me ha ayudado, me ha abierto los ojos muchísimo. Y en México, Luis Jorge Arnau, Alejandro Toussaint, Roberto Culebro, en fin, no voy a dar todos los nombres porque se nos van las horas. Pero Paula, es que vivimos ya en un mundo que estamos todos entreligados y cruzados y unidos y eso ha ayudado, pero sí vivo en un exilio y esta segunda migración sí la hice por temas de violencia en México y no se siente igual. Uh-huh. No es lo mismo venir a estudiar un doctorado porque tú quieres que venir porque tienes miedo de que te maten o uh-huh. te secuestren a un hijo o es otra cosa. Y yo espero que mi literatura ayude a plasmar ese sentimiento, porque es importante. Es importante reflexionarlo y hacer cambios, porque se tienen que hacer. Y yo creo que eso es una de las finalidades de la literatura, ¿no? El poder transformar el mundo. No solamente caer en el cliché de leer por saber más o tener una visión más amplia del mundo, o sea, sí, pero también tener la posibilidad de transformarlo. Eso es como lo más urgente y lo más importante. Y justamente ahorita que hablas de violencia en temas personales, sé que una novela que vas a publicar próximamente trata este tema, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, sí. Se me está acabando la pila en los de estos, entonces voy a cambiar de audio. Ok. Permíteme un segundito, espero que no se borre el... Dime si me puedes escuchar igual. Sí, te escuchamos. No te preocupes. Permíteme un segundito, perdón. Yo mientras aprovecho para hacer un comercial, un corte comercial para invitarlos al taller que voy a estar dando en la sesión de otoño a partir de septiembre en la UNAM Canadá, que es justamente, como mencioné, un taller que es tanto de literatura femenina. Vamos a leer textos cortos de autoras latinoamericanas actuales, contemporáneas, de mediados del siglo XX para acá, que tratan temas relacionados con la identidad femenina, roles, estereotipos, maternidades complejas, violencias de género, y al mismo tiempo vamos a hacer algunos ejercicios de escritura, precisamente para contribuir con esta red y con este tejido de voces femeninas, ¿no? Para podernos escuchar y podernos dar cuenta de la realidad y transformarla. Bueno, estamos viendo ahí en la pantalla la publicidad del taller. Y vamos a ver un texto de Antolina, así que si les interesa, es para hombres y para mujeres, si les interesa seguir indagando más en la escritura de Antolina, pues vamos a tener una sesión especial sobre sus escritos. Y posiblemente, no sé, ojalá pudiéramos coincidir e invitarte dentro del taller a que nos hables del texto que estemos viendo específicamente. Eso sería maravilloso. Súper feliz de acompañarlos cuando tú me digas. Y Paula, te quiero decir una cosa que acabas de mencionar y qué bueno que lo dices, porque
me hubiera dado mucha pena no mencionarla durante esta charla. Y es que todos mis personajes femeninos existen gracias a sus parejas, que en este caso no son femeninos. Porque es bien importante, y de hecho la novela que estoy escribiendo ahorita, que habla sobre la violencia de género en México, uno de los personajes principales es el personaje no femenino, no necesariamente porque sea un hombre o una mujer, sino porque todos tenemos este aspecto femenino y masculino, y es esta fusión de los dos, y es solo a través de la fusión de los dos que vamos, desde mi punto de vista, a lograr superar los traumas tan terribles que estamos viviendo y que generan la violencia que estamos teniendo. Entonces, todos mis personajes tienen esa pareja que es una contraparte. Entonces, yo estoy profundamente agradecida con todos los hombres que me han rodeado y me han inspirado durante toda mi vida a entender que esta es una lucha que tiene que ser hecha juntos. O sea, y es un trabajo y no solo lucha, es una escritura y es un arte y es un placer de vida que vamos a generar en la medida en la que nos entendemos unos a otros y somos capaces de bailar unos con otros, y yo conmigo misma. Y esto es la novela que estoy escribiendo ahorita sobre violencia de género, y sí propongo una forma de trabajar con esta violencia y de tratar de superarla dentro de mí mismo, de mí misma por lo menos, de mí misma, perdón, por lo menos a través de este baile de la vida. Uh-huh. Sí, coincido totalmente contigo. Creo que el autor no puede despojarse del género con el que culturalmente ve el mundo. Yo lo menciono porque eres mujer, pero sí, también estoy de acuerdo que en tu obra tus personajes protagónicos son femeninos, pero siempre están acompañados de maravillosos padres o parejas o amigos. Entonces, no quiero hacer como esa, bueno, más bien quiero hacer esa salvedad. Y me gustaría leer una pregunta que tenemos aquí de Omar. Sí. Que te pregunta, Antolina, ¿puedes separar a la persona de la autora? ¿Es la misma identidad o es algo que no te afecta? ¡Ay! claro que me afecta, Omar, porque el personaje en realidad pues, viene de mi inconsciente. Yo, o sea, viene de allá adentro, ¿no? ¿Quién sabe qué sea el inconsciente? Pero de allá adentro viene. Sin embargo, yo no soy mis personajes. Yo no escribo autobiografía. Ninguna de mis novelas es autobiográfica. Siempre, en cada una de mis presentaciones, llega algún lector que me dice, oye, lloré mucho cuando se te murió tu no sé quién, cuando te pasó no sé qué. Y yo me sorprendo y les digo, es que a mí no me pasó eso nunca, ¿no? ese es mi personaje. Entonces, hay que entender que cuando uno escribe ficción, uno escribe ficción, ¿no? Entonces, no soy yo mis personajes. En Seda Araña el personaje vive en Holanda. Yo nunca he realmente estado en Holanda. Estuve 3 días cuando tenía 10 años, pero no me acuerdo de nada, ¿no? O sea, realmente yo no conozco Holanda y mi personaje es holandés y tuve que hacer mucha investigación para hablar de un personaje que vivió en un país que no conozco. Entonces, no, pero qué increíble que cuando me lean sientan eso. Porque lo que significa para mí es que se volvió real mi personaje y está padrísimo que digan eso. Sí, porque es algo que tendemos a hacer, tendemos a materializar a los personajes. Cuando conocemos la figura del escritor, tendemos a materializar al protagonista con sí. El escritor, ¿no? A fusionarlos. Sí. Entonces, a mí me pasó al revés. Yo cuando te leí, okay. Me imaginé personajes totalmente distintos, o sea, no los relacioné contigo y también eso le dio, como en las películas, ¿no? Que a veces uno no conoce al director y ves a los protagonistas o a los personajes como entes separados o independientes, y eso fue a mí lo que me pasó con tu escritura. Y ya Omar nos contará qué es lo que él piensa, porque Omar es un escritor también mexicano que vive aquí en Montreal. ¡Ay, qué padre! A ver si un día tenemos un conversatorio con él y nos cuenta qué piensa él. Súper. Bueno, y no sé si hay más preguntas del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué estás escribiendo ahora, Antolina? Ahorita estoy trabajando, son tres,
tres trabajos diferentes, tres obras diferentes. Una es una compendio de cuentos que está muy bonito. Son cuentos de... Es ficción todo, pero está basado en cosas que he escuchado de migrantes mexicanos en Canadá. Entonces me gusta mucho porque he podido jugar muchísimo con el imaginario mexicano y plasmarlo en Canadá, que no sé si les ha pasado a todos los que estamos aquí, que somos de allá, que nos preguntan mucho, ¿qué prefieres, México o Canadá? O llegas a México, ¿qué prefieres, Canadá o México? Y es una pregunta totalmente ridícula, porque los dos países y nuestro mundo son extraordinarios y totalmente diferentes, ¿no? Es como que me preguntan, ¿qué hijo prefieres? No, no me preguntes eso, porque no hay respuesta, amo a los dos, ¿no? Sí, y todos tienen sus pros y sus contras, y sí. Y se complementan, ¿no? Es como, me gusta una cosa de aquí, pero no me gusta la de acá, etcétera. Sí. Oye, nos preguntaba alguien ahorita del público, ¿dónde pueden conseguir tus libros desde Canadá? Esa es una buena pregunta. Otumba se consigue en la editorial Mapalé. Pueden meterse a la página de internet de Mapalé y se consigue relativamente fácil. Para conseguir Tres Silencios, lo más fácil es Amazon. Uh-huh. Y se los pueden mandar a donde sea. Si están en México, entonces las librerías Gandhi o la librería El Sótano están en la mayoría de las librerías en México, y también en las páginas de internet de las librerías. Que comprar directo en las librerías a veces es muy bueno porque están apoyando también a las editoriales, directamente, no a través de un intermediario. Y si no, vayan a las librerías, que ahorita se necesita también apoyar en todos los sentidos. Sí, sí. La industria. Próximamente van a estar a la venta todos en Canadá. Estoy ahorita en el proceso de que se facilite esto. Bueno, pues esperemos, porque sí tuve un poquito de problemas para conseguir Seda Araña. ¿Cómo lo conseguiste tú? Desde México, comprándolo desde México. Sí, sí. Sí, está complicado. Voy a procurar pedir apoyo ahí. Sí, sí. Que te manden así unos cuantos y los vendemos aquí. Sí. Oye, y no sé, creo que eres una escritora bastante valiente porque escribes novela y cuento. Yo sé que son, pues, dos géneros distintos que implican un esfuerzo totalmente distinto, disciplinas distintas. Así que mucho, mucho éxito con todo y felicidades por apostarle a todo. Ay, sí, yo siempre le digo a la gente que estoy escribiendo en un momento en el que ya nadie lee. Debería ser películas o memes, ¿no? Memes, sí. No sé por qué escribo. Oye, Luis nos pregunta, ¿qué autores han inspirado tu trabajo y qué estás leyendo en la actualidad? Sí, mira, como te mencionaba, hay autores que me han marcado mucho. Son demasiados para mencionarlos, porque realmente... A veces ni siquiera es el libro completo, sino una parte la que me marca y me mueve y me inspira. Albert Camus definitivamente es mi papá intelectual. Barico, papá intelectual. Tengo muchos papás. Sí. Juan Rulfo me fascina. Toda su forma de escribir tan económica me parece extraordinario. Uh-huh. Y la lista se sigue y se sigue. Ahorita me está sucediendo una cosa chistosa, y es que estoy releyendo. Entonces, no sé si esto realmente conteste, pero justo le decía a un amigo escritor que estoy pasando por un momento raro en mi vida, que ya no estoy, bueno, no es que ya no esté, es que ahorita no estoy leyendo muchos autores nuevos. Los autores nuevos que estoy leyendo son nuevecitititos. Son amigos que acaban de publicar y me parece muy valioso enterarse de esto que está pasando. Pero estoy releyendo a mis papás intelectuales porque me está ayudando mucho a lo que me, una de las primeras preguntas que me hiciste, y es a encontrar mi voz. Uh-huh. y tratar de definirla. Entonces, sí estoy releyendo a estos autores que acabo de mencionar sobre todo. Sí, y yo ahorita que mencionas a tus papás intelectuales, los puedo ver en tu escritura. De Camus veo lo que te decía, la reflexión, este existencialismo, este
preguntarse siempre desde adentro. A Alessandro Barico lo veo totalmente en lo poético que hay en tu obra, en esa delicadeza, en ese lenguaje como onírico que manejas. Sí. Y bueno, también ahorita nos comentaba alguien del público que la gente ya no lee libros necesariamente físicos, pero que sí siguen leyendo por medio de la tecnología, ¿no? En el teléfono, en el iPad. ¿Tus libros están en versión electrónica también? Sí, algunos, no todos. Okay. Sí, tienen toda la razón la persona que escribió eso. Y justo ayer conocí una familia que me decía que leen muchísimo también cosas que se escriben o noticias, ¿no? Cosas más. Sí. Y audiolibros. Hay muchas otras formas. La escritura siempre va a estar, nada más es una versión diferente, por supuesto. Sí, el medio es el que cambia. Yo antes me negaba totalmente a leer en la computadora o en el iPad porque me parece muy cansado, pero ya inevitablemente me acostumbré y leí Tres silencios en el iPad. Súper rápido. ¡Wow! ¿Sabes una cosa que tal vez sea interesante? Y es que a mí el género de la novela corta siempre me ha fascinado. Y mis novelas favoritas son muy cortas. No sé si las favoritas, pero algunas de mis novelas favoritas son muy cortas. Y yo creo que ahorita se aplica mucho a la realidad que todos estamos viviendo, que es muy acelerada. Entonces, tal vez por eso es mi género favorito, porque te la puedes echar en dos o tres sentadas. Y a veces, como tenemos ritmos de vida acelerados, es más difícil llevar el seguir con una novela más larga. No lo sé. O sea, es más bien una pregunta que pongo ahí al aire. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, nos despedimos. Sí. No sé si tú quieres comentar algo más, Antolina. Pues mira, de nuevo decirte que estoy sumamente agradecida. Yo creo que ahorita estamos todos viviendo un poquito aislados y yo me he como resistido a participar en conversaciones por Zoom y demás porque me siento un poquito exhibida. No sé, es una sensación muy rara porque no conozco tanto la tecnología. Sí, y sí, tu invitación ha sido maravillosa para mí. Estoy muy agradecida y con toda la gente que nos escuchó, estoy agradecida, impresionada y les mando mucho cariño a donde sea que estén del mundo. Oye, tus redes, para no perder el contacto contigo, precisamente aprovechando que estamos aquí con la tecnología, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes Twitter, canal de YouTube, Facebook? Tengo una página de Facebook, Antolina Ortiz. De hecho, hay dos. Me pueden buscar las dos. Una es más privada, la otra es más relacionada con mi literatura. Uh-huh. Tengo otra página que tengo un canal de YouTube gracias a Damián Siqueiros y a mis hijos, si no, yo no podría tener eso. Tengo una página de internet, antolinaortiz.com, creo que es .com, o la pueden buscar así, y esa la hizo mi hermano. Entonces, gracias a mis compañeros tecnológicos. Creo que si buscamos en Google Antolina Ortiz, lo primero que nos sale es tu página web. Ah, perfecto. Pues ahí pueden enterarse de cosas que estoy trabajando próximamente. Ajá. Y las novelas, ¿no? Porque sí estoy trabajando una novela sobre violencia de género, que ya no platicamos sobre ella, y otra novela sobre migración, que está muy bonita, es muy mágica. Me encantó esa novela. Ojalá esté lista pronto porque ya la quiero leer. Estaremos al pendiente. Bueno, sí, vamos a estar al pendiente para leerlas en cuanto salgan. Y muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista conmigo. Me da muchísimo gusto y no me resta más que invitarlos para que, si les interesa seguir explorando la literatura de Antolina y la literatura escrita por mujeres desde la perspectiva de las mujeres, se inscriban a este taller que ofrece la UNAM Canadá. Se va a impartir los días jueves. Hay dos grupos, de 12 a 1 y media y por la tarde de 5 a 6 y media. Es abierto para todo el mundo, para no hispanohablantes que tengan un nivel avanzado de español, pero también pues para hispanohablantes que estén aquí en Canadá o en cualquier parte del mundo. Pueden pedir más información en la página de la UNAM Canadá. Y pues, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Y nos vemos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.